Diego Cañamero, sindicalista del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Lluitador de llarga durada, perseguit i també amb bastantes querelles judicials per les mobilitzacions i accions amb els camperols. Li passem la paraula. Saludo desde Andalucía, desde el sur, a toda vuestra lucha, a todas vuestras aspiraciones y a vuestros anhelos que son justos, que realmente hace falta que los pueblos tengan ese derecho indiscutible para poder decidir su futuro. Eso es un derecho que tienen que tener todos los pueblos. Ese derecho es fundamental, pero los derechos también tienen que tener contenido social. Tienen que tener contenido para que no haya más paro, para que no haya más desahucio, para que realmente los pensionistas tengan futuro, para que haya una posibilidad de vivir dignamente en nuestros distintos territorios. Tienen que tener todos contenido social. Yo vengo de Andalucía, del sur, y no quiero que me confundan con el Rocío, ni con los chistes del EPE, ni con la Semana Santa. Quiero representar a Andalucía profunda, a la de Blas Infante, a la de Zeidero, de Diamantino García, de García Lorca, de Carlos Cano, de todos los que han luchado en nuestra tierra por una tierra mejor. Nosotros desde el sur seguimos peleando, seguimos denunciando los banqueros, seguimos denunciando el poder económico, el poder económico y el poder político corrupto que nos están llevando a esta situación de desgracia, de penalidades, de sufrimiento a los pueblos de cualquier territorio. Los denunciamos y lo vamos a seguir denunciando, ocupando tierra, ocupando los grandes supermercados, sea el Mercador, el Carrefour o las madres que los parió a todos. Vamos a seguir luchando por eso. Y es necesario que entre todos seamos capaces de descubrir mecanismos de unidad y de lucha para golpear al poder, para golpear al poder que discrimina a Cataluña, que la condena, al poder que condena a Andalucía, a los vascos, a los gallegos, a los valencianos. Tenemos que golpear un poder ilegítimo. Ese poder no es legítimo para gobernar nuestras sociedades ni nuestros territorios. Tenemos que golpearlo todo junto a la vez, porque desde ahí, que es la cueva de Alí Babá y los 40.000 ladrones, están condenando a todo nuestro pueblo. Y hay que luchar contra ellos, y hay que ser rebelde. Me consta que vosotros aquí también lo sois y estáis luchando, pero sobre todo hay que luchar por una sociedad más justa, una sociedad donde el hambre no desaparezca en los territorios, donde el paro, donde la injusticia, y sobre todo que luchemos por la dignidad, que eso no tiene precio. Porque por mucha represión, por muchas cárceles, por muchas multas que nos están poniendo, 1 millón de euros en multa nos han puesto, nos piden 150 años de cárcel, tenemos 800 procesados, jamás pararán la justa lucha de los pueblos, igual que no pueden parar la lluvia, ni pueden parar los rayos del sol, ni pueden parar ni sujetar el olor hasta saliste de las olas del mar. Jamás pararán la justa lucha de los pueblos. Os invito a esa movilización permanente, a esa posibilidad de unidad de una gran nación, que tendremos que ir todos a Madrid a golpear el poder que discrimina, condena a Cataluña, Andalucía y a todos los territorios. Mucho ánimo a todos. La lucha es nuestra, la lucha en la calle, la rebeldía. Eso es lo que hace falta en todos los lugares. El día que los catalanes y las catalanas se levanten, y se levanten los andaluces, los vascos, los gallegos y todos, golpeando por un sistema más justo,
por un sistema igualitario, donde la riqueza esté al servicio del ser humano, donde los bancos no sean de los cuatro granujas y rateros de los banqueros, donde todo esté al servicio de las personas, de las plantas, de los animales. ¡Un mundo de eso tenemos que pelear todos! ¡Os animo! ¡Muchas gracias! ¡Mucho ánimo! Y la pelea nos dará lo que la ley nos quita. ¡Buenos días! ¡Buen día de Cataluña!